Para acudir a esta rueda de prensa que hemos convocado desde la Delegación de Cultura. Hoy es un gran día para nuestra cultura, para nuestra ciudad, para nuestro museo. Me acompaña Agustín Colchón, este señor que tengo a la derecha, muy conocido en este pueblo. Me ha confesado que tiene 82 años. O sea, es el más veterano de los pintores de nuestra ciudad. Es un honor que estemos hoy aquí, porque digo que es un día de agradecimiento a Agustín por su generosidad, porque nos ha donado el cuadro que está detrás nuestra, que es el arquillo del reloj, como podéis comprobar, una obra representativa de Chiclana, que está aquí en una pieza grande de 2x1, en esta exposición que hemos inaugurado hace poco de temas de Chiclana, visto y hecho por chiclaneros, ¿no? Y chiclaneras. Allí entre Chiclana y Santipetri tengo 6 o 7 del mismo tamaño. Eso es. Entonces, bueno, pues Agustín ha sido tan amable y tan generoso de donar esta pieza al Museo de la Ciudad, que se incorpora a nuestra colección de temas chiclaneros. Y bueno, desde aquí quiero agradecerle desde el equipo de gobierno, del señor alcalde, esta donación que ha realizado a todo el pueblo, porque realmente lo vamos a disfrutar todos y todas, que para eso está este museo vivo. Y que entre y salga todas aquellas personas que estén interesadas en las artes plásticas, porque aquí van a encontrar auténticas joyas. Te voy a adelantar una noticia que Agustín no la sabe. Te voy a dar una sorpresa. estamos trabajando para hacer en el atrio del Ayuntamiento una exposición de todas tus obras. Te lo digo, él no lo sabía, es una sorpresa que le estoy dando ahora mismo. No, entonces, para que todas. Sí, porque eres el pionero, como hemos dicho ya, eres el primero que empezó en Chiclana a pintar, eres la referencia de muchísimos y muchísimas artistas de aquí. Entonces te lo mereces, Agustín, y es el momento. Muchas gracias. ¿Vale? Pues. Soy natural de Chiclana y me atrae, sobre todo, representar a mi pueblo todo lo más que pueda. Y es eso lo que he podido, porque tengo una familia y tengo otro oficio que no es la pintura, pero siempre cuando empecé me llamó la atención mi pueblo, porque estoy enamorado de él y me gusta mucho mi pueblo. La exposición en el atrio del Ayuntamiento, ¿no? Cuando la delegada ha subrayado lo del atrio del Ayuntamiento, Agustín, es porque lo que tiene en mente ella, el alcalde, es que sea un auténtico reconocimiento a tu trayectoria. O sea, que no sea una exposición más de las que has hecho de exponer y vender obras, sino un auténtico reconocimiento, ¿sabes? Yo te lo agradezco. Que te lo agradecemos nosotros muchísimo a ti. Y gracias a Dios tengo mucha mía y no me puedo quejar de eso, porque ahí están varias empresas que me han comprado algunas obras. Muy bien. Y otra, por ejemplo, también me he comprado y la han hecho almanaques grandes de mis obras. Para mí ha sido un orgullo. Venga. Y no puedo contestar. ¿Alguna pregunta?